Un cordial saludo para todas las personas que nos ven una vez más por las pantallas de Unad virtual en estos sábados de filosofía y de educación que hemos tenido eh, tradicionalmente desde nuestro programa la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy contamos con un invitado muy especial que ya estaremos presentándoles en un ciclo de estudios en filosofía científica que iniciará el día de hoy y que estará a cargo eh, Digamos, en compañía también de la profesora Silvia Esparza y de todo el proyecto PIE 080. Queremos saludarlos eh, a quienes están con nosotros en sala de Zoom y quienes nos acompañan en YouTube, en nuestro canal institucional eh, TV Unad Virtual. Quiero extenderles un saludo eh, por parte de nuestra decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la doctora Clara Pedraza. Nuestra líder de la zona centro de Bogotá con Dinamarca, la profesora Luz Dari Guzmán. Y quiero saludar muy especialmente hoy al doctor Román Artunduaga, líder nacional de la licenciatura en filosofía de la UNAT, que nos acompaña hoy y extenderá su saludo. Profe Román, muy buenos días y bienvenido nuevamente a estos encuentros de difusión filosófica. Muchas gracias, profe René. Qué alegría estar hoy con todos ustedes en este importantísimo tema, en el ciclo de conferencias de cultura científica que hemos iniciado en el día de hoy. Agradecerle a la doctora Silvia, a, a todos los profesores que están detrás de, de este evento y muy particularmente al doctor Jorge Senior, que muy generosamente ha apartado este espacio para transmitirnos, compartirnos elementos de sus lecturas, de sus reflexiones filosóficas. Estos espacios de TVUNAT, han tenido el interés de llevar a toda la comunidad, especializada o no, temas de actualidad de la filosofía, del pensamiento latinoamericano y de la cultura en general. Y precisamente después de la pandemia nos dimos cuenta de que la ciencia es un quehacer que hay que tener en nuestras reflexiones, que hay que analizar sus impactos, sus procedimientos, sus alcances, sus pretensiones. Y esa es una labor propiamente de nosotros los filósofos, las filósofas, no solamente de los científicos. Entonces celebro muy particularmente este ciclo de conferencias porque sé que nos va a enriquecer a cada uno de nosotros de elementos para hacer nuestras reflexiones acerca del desarrollo de la ciencia, de la tecnología, en una palabra del desempeño de nuestra sociedad contemporánea. Muchísimas gracias. De nuevo, reiteramos al doctor Jorge Senior que está en su casa, la licenciatura en filosofía de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia. No dejarlos de invitar a nuestro quinto Simposio Internacional de, Virtual de Filosofía y Educación, que se realizará la primera semana de octubre de este año. Están todos cordialmente invitados. Y a mediados de noviembre tendremos también nuestro Foro de Filosofía. Aprovecho pues esta oportunidad para invitarlos a todos ustedes. Bueno, sin más, para no quitarle tiempo a la exposición del doctor Jorge, les deseo una exitosa eh, presentación. Muchas gracias. Muchas pues gracias, profe Román. Bienvenido a este encuentro también, como siempre, a nuestros escenarios en TV Unad Virtual que organizamos desde la licenciatura. Sean bienvenidos entonces a este ciclo de filosofía científica, hoy hablando sobre cultura científica y Big History. Este encuentro, eh, nuestro entrevistado contará con un tiempo de un poco más de una hora eh, para realizar su disertación, la respuesta a las preguntas. Pues a la hora de ello daremos una ronda de preguntas con el público, las personas que nos acompañan desde TVNAT, que será moderado por la profesora Silvia Esparza, y quienes habla René Cortés y eventualmente la profesora Victoria Salmento. Este ciclo de eventos de, sobre filosofía científica se ha organizado desde el proyecto de investigación especial PIE 080 liderado por la doctora Silvia que está aquí con nosotros. Este proyecto tiene como principal objetivo indagar por aspectos relacionados con la condición animal, por ende, la entrevista que realizaremos al profesor Senior es más que pertinente, pues estaremos de reflexionando sobre la cosmovisión científica como método de enseñanza para superar la fragmentación del conocimiento. Tomando como referente la página de Big Story Project, la gran historia examina nuestro pasado, explica nuestro presente e imagina nuestro futuro. Es una historia sobre nosotros. Una idea que surgió del deseo de ir más allá de los campos de estudio, muchas veces especializados y autónomos, para comprender la historia en su conjunto. Este enfoque multidisciplinario en expansión está enfocado en estudiantes de secundaria, pero diseñado para cualquiera que busque respuestas a las grandes preguntas de nuestro universo. El proyecto de la gran historia es un esfuerzo conjunto entre profesores, académicos, científicos y sus partidarios por brindar un enfoque multidisciplinario del conocimiento a estudiantes de por vida en todo el mundo. Bienvenidos a este encuentro. Profesor René, muchísimas gracias. Eh, muy buenos días a todos, a nuestra audiencia, a quienes nos acompañan en la sala de Zoom y también quienes nos acompañan en la transmisión por Tevinat Virtual. Por supuesto, extender un saludo muy especial al profesor Jorge Senior, al profesor Román Artunduaga. Y también en Zoom nos acompaña el profesor Oscar Caicedo, quien también ha hecho parte de este ciclo de filosofía científica y que también nos ha acompañado en Cibersofía de Radio UNAD Virtual. Bueno, como ustedes saben, nos acompaña hoy el profesor Jorge Senior, rector de la Universidad Autónoma del Caribe. El profesor Senior cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de educación superior y 30 años en el sector de ciencia, tecnología e innovación. Es filósofo de la ciencia y divulgador científico con una amplia experiencia como investigador universitario. Ha desempeñado roles como escritor y es autor de más de 40 artículos científicos publicados en revistas académicas. Cuenta con una extensa trayectoria en la gestión de proyectos y centros de investigación, además de haber fundado y dirigido el Planetario de Barranquilla. También ha sido docente e investigador, ocupando el cargo de director de investigación en la Universidad Libre de Barranquilla durante 13 años. Es un académico destacado y reconocido por su labor como filósofo, docente, investigador y divulgador científico. Además, es columnista y ha colaborado en medios de radio y televisión. Profesor Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Te extendemos un saludo fraternal y pues queremos empezar desde ya con una pregunta esencial para esta entrevista, y es cómo se relaciona la cultura científica y la big history. Eh, muy buenos días, eh, Silvia, y profesores que nos acompañan hoy desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo desde Barranquilla, desde la calurosa Barranquilla y desde la Universidad Autónoma del Caribe, donde estamos transmitiendo en este momento precisamente. Eh, la cultura científica es el nombre que además acabo de, de proponer y de implementar como una clase, una cátedra aquí en la Universidad Autónoma. Y yo estoy dando esa, esa materia, esa asignatura a estudiantes como una lectiva. Y lo hice precisamente porque considero que la cultura científica es un requisito para ser un ciudadano en todo el sentido de la palabra en esta época que estamos, el siglo XXI, que está marcada por la ciencia y la tecnología. Entonces, eh, bajo la concepción que yo estoy manejando, el concepto de cultura científica se asimila o se equivale a lo que podríamos llamar una cosmovisión científica o sea, una concepción científica del mundo. Cómo la ciencia ve la naturaleza, cómo la ciencia ve la sociedad, qué nos ha enseñado la ciencia en los últimos 400 años y que ahora a estas alturas del siglo XXI podemos eh, integrarlo como una visión de conjunto, no como una visión fragmentaria o de aspectos parciales, ni como una colcha de retazos, sino como una verdadera integración que nos da una mirada naturalista, una mirada materialista. Eh, sobre eh, la naturaleza y la sociedad. ¿Cómo entra la, la Big History en el asunto? Bueno, primero habría que explicar qué, qué es Big History o, o Gran Historia. Este es un término que se acuñó en los años 90 del siglo pasado, pero que, digamos, que podría haber empezado ejercicios de gran historia mucho antes. Por ejemplo, la famosa serie Cosmos de Carl Sagan, que empezó en 1980. Prácticamente podríamos considerarla una, una gran historia, porque el concepto de gran historia de qué habla? Habla de historia del universo, pero también incluye la historia de la vida en el planeta Tierra y también incluye, por supuesto, ya con un énfasis especial, eh, la historia de la especie humana. Entonces, eh, no se queda solamente en la historia como ciencia social, que sería esta última, la de la especie humana. Sino que también está eh, utilizando lo que antes se denominaba desde el siglo XIX la historia natural, solo que en el siglo XIX no se conseguían las dimensiones del universo ni en, ni en espacio ni en tiempo. Entonces, eh, esta concepción científica para mí es como el, el logro más maravilloso de la humanidad. Eh, durante muchísimos años, eh, muchos siglos, la humanidad se preguntó, de dónde venimos, qué somos, hacia dónde vamos, y las respuestas que se hacían pues eran básicamente míticas y hoy sin embargo podemos dar respuestas científicas y respuestas desde la filosofía científica también eh, a estas preguntas de qué somos y de dónde venimos. Y con base en eso podríamos intentar responder y decidir, porque es un tema de decisión de la humanidad, el hacia dónde vamos, cuál es el futuro. De nuestra especie en este planeta, en una época en que hay bastantes problemas eh, acuciosos que todos conocemos y de los cuales podemos comentar más adelante. Eh, entonces, la Big History es una manera narrativa como un relato mediante el cual podemos exponer la cosmovisión científica, narrando esa historia de la naturaleza y narrando la historia de la sociedad humana. Eh, eso es diferente a otra manera de exponerla la, la como visión científica sería analítico sintética es decir que uno comience por explicar por ejemplo eh, los aspectos de la física luego los de la química luego los de la biología luego podría entrar a, a las ciencias sociales eh, a la psicología entonces eh, esa sería ya una manera analítica de exposición que a la larga a las personas por lo general les resulta mucho menos interesante y mucho más difícil de captar. En cambio, la forma narrativa llega más, y como yo he trabajado durante muchísimos años en divulgación científica, y ahí y la divulgación científica lo que busca es precisamente fortalecer la cultura científica en la sociedad, entonces he utilizado mejor la, la forma de exposición de gran historia y no la forma de exposición analítico-sintética. Entonces, eh, uno ahí lo que hace es básicamente, hemos hecho cursos de 12 horas, hemos hecho cursos, ahora estamos en, en esta asignatura que les digo que, que dura pues todo el semestre. En otras ocasiones lo reducimos a una eh, conferencia de dos horas. Eso se puede manejar con diferentes duraciones, pero siempre abarcando esos tres capítulos fundamentales que narran lo que ha sido el universo una historia de 13.800 millones de años, lo que ha sido el sistema Tierra durante los últimos 4.500 millones de años, y lo que ha sido la especie humana incluso desde antes del Homo sapiens, del, digamos el, desde que empezó la minización, eh, separándonos de, de otros primates como los bonobos y chimpancés. Entonces, eso es básicamente como la, la respuesta que yo podría dar inicialmente. Seguramente vamos a entrar más en detalle a partir de, de seguir en esta conversación amena. Eh, sí, estaba pensando, eh, y ya como hemos tenido la oportunidad de hablar, eh, la cultura científica tiene un propósito que va más allá de la academia, que va a la sociedad, como de alguna manera nos, nos estás exponiendo y que esa idea de la construcción de ciudadanía como una mayoría de edad, no sé si como una mayoría de edad cuando la pensamos en Kant, eh, de pensar por sí mismos, eh, y que de manera, digamos, específica va dirigido a la educación básica y media, pero también, digamos, por extensión a la educación superior, y a la divulgación científica, que pues también tiene que jugar un papel clave eh, para formar cultura científica. Entonces, teniendo en cuenta esto, te pregunto, ¿es posible una cosmovisión científica y, en dado caso, la cosmovisión científica como unidad de la ciencia? ¿Es posible hablar con un fundamento de la unidad de las ciencias? Y digo esto pensando un poco en lo que en su momento fue el proyecto, lo que se planteó desde el Círculo de Viena. Eh, desde luego que sí. El mi, mi respuesta es afirmativa y voy a tratar de sustentarla, eh, reafirmando además lo que dijiste de que todo esto apunta a la educación para la democracia. Digamos que se nota la influencia de la ilustración en todo lo que yo tengo que decir aquí, pero tiene que ser una ilustración que ya no es la del siglo XVIII, sino la del siglo XXI, eh, que ya es otra época y con algunas diferencias respecto a la ilustración del siglo eh, XVIII, el siglo de las luces pero que mantiene en su esencia el mismo proyecto, eh, una democracia epistémica, una democracia donde los ciudadanos son ciudadanos informados que tienen elementos de juicio para tomar decisiones de tipo racional. Lo que observamos en muchas ocasiones en la práctica es una democracia doxástica, que es una democracia de opiniones, donde pues el animal humano evidentemente es movido más que por la razón, por emociones. Y lo hemos visto en las elecciones y lo hemos visto en diversos sucesos políticos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en el mundo, donde el miedo, donde eh, el odio, donde ciertas emociones muy básicas y muy primarias eh, son las que terminan eh, influyendo e incluso determinando los resultados electorales o hacia dónde se conduce en un momento dado la opinión pública. Entonces comienzan a jugar los miedos. Una visión ilustrada es una visión que plantea un ciudadano, o sea, un ciudadano ilustrado, un ciudadano que decide racionalmente, como debería ser, por ejemplo, el voto programático, donde la gente escoge entre diversos programas que se ofrecen, eh, por ejemplo, en una gesta electoral, eh, analiza racionalmente esos programas para escoger el que considera más adecuado para el futuro de la sociedad. Eso sería una decisión racional. ¿Y eso qué exige? La democracia epistémica, la forma como, eh, fíjate que la ilustración tenía una contradicción. Por un lado quería ampliar, universalizar la democracia, universalizar el voto, pero en una sociedad donde la mayoría de la gente no tenía niveles educativos significativos, había muchos analfabetas, no sabían leer ni escribir. Entonces había una contradicción porque ¿cómo universalizar el voto en una sociedad donde la mayoría es analfabeta? Y no tiene los elementos de juicio para la toma de decisiones, ya sea para escoger representantes en los cuales se delega el poder, o incluso, si pensamos más allá, en directamente, por ejemplo, en un plebiscito o una democracia directa, para tomar directamente las decisiones. Entonces, ¿cómo se resuelve la contradicción? La Ilustración dijo que lo resolvía la educación. O sea, había que educar, que la educación se universalizara también, que la asumiera el Estado como responsabilidad, independientemente de que hubiera también educación privada, pero complementando la educación estatal, con la responsabilidad de que toda la sociedad se educara y de esa manera se tuviera entonces ciudadanía, o sea, ciudadanos ilustrados capaces de participar racionalmente en la toma de decisiones. El, el problema es que ese proyecto no se cumplió. Ahí es donde llegamos ya a una evaluación, a un diagnóstico en el cual decimos que el sistema educativo no cumplió esa ambiciosa propuesta de la ilustración del siglo XVIII y hoy en día lo que observamos es que no existe básicamente una ciudadanía ilustrada. Y dentro de esas eh, deficiencias del sistema educativo, yo señalo principalmente el hecho de que la enseñanza de la ciencia sea fragmentaria, o sea, le enseñan asignaturas. Aprende un poquito de física, aprende a instrumentalizar los cálculos que hay que hacer para hallar una respuesta a un problema estructurado, pero no se integra todo eso, no se integran las ciencias sociales con las naturales, no se integran las diversas ciencias. Y ojo, la filosofía, que podría jugar el rol de integradora, generalmente en el bachillerato, en la educación secundaria, en la educación media, la filosofía es una asignatura que se dedica fundamentalmente a enseñar historia de la filosofía, a hablar de siglos atrás, lo cual es muy bueno, muy importante, pero debería haber un espacio que permitiera a la filosofía pensar el presente e integrar todo lo que los estudiantes están aprendiendo en el resto de asignaturas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad fue la que escogieron los que iniciaron el Big History Project, que el profesor René mencionaba al comienzo. El Big History Project nace eh, de una conferencia de David Christian de la Universidad de Macquarie en, en Sydney, Australia, que eh, salió en la serie esa de las conferencias TED y fue transmitida por YouTube y por la plataforma de TED. Tiene casi 10 millones de vistas y uno de los que vio esa conferencia fue Bill Gates. Y Bill Gates decidió apoyar el, esta idea y dijo, bueno, ¿por qué no se hace un proyecto y yo ayudo a financiarlo de tal manera que se implemente en muchos colegios del mundo esta, esta iniciativa a través de un proyecto transversal? O sea, no como una asignatura, sino como un proyecto transversal que, por ejemplo, podría darse como en noveno grado, por decir algo, en la mitad de la educación secundaria. Y ese proyecto transversal debería integrar a los profesores de todas las áreas, absolutamente todas las áreas, incluyendo lengua, incluyendo artes y todas las áreas científicas. Entonces, obligaría a los profesores a manejar la visión de conjunto de ellos mismos y a su vez trabajar con los estudiantes esa visión de conjunto integradora y superar así una visión fragmentaria. Esto se ha hecho con una plataforma de ayuda a los docentes en inglés, que es el Big History Project. Com, ahí se puede, bueno, esa ya no es la, la página oficial, pero uno to, la página todavía existe y lo remite a la actual página, de tal manera que desde más o menos, hace más de 10 años ya, se comenzó a implementar eso, impulsado por la Universidad de Macquarie, que ya mencioné. Ellos sacaron, por ejemplo, este libro que voy a mostrar aquí, no sé si se alcanza a ver en pantalla, es un libro de gran formato. Eh, que salió también en español, sí se observa. Sí, este, este libro lo sacaron en, en varios países, lo sacó en esta este es la edición de Estados Unidos, pero originalmente es un libro de la universidad, del Instituto de Big History de la Universidad de Macquarie en Sydney, y porque David Christian es un historiador eh, de de esa universidad que fue el que digamos impulsó la, el que dio la conferencia TED. Él tiene también este otro libro, Origin Story, que es un libro para todo público. Ambos, ambos libros que he mostrado son para público en general. Ambos están traducidos al español, se pueden conseguir, aunque debo decir que la traducción es pésima y tiene errores garrafales que no aparecen en el libro original. Hay, hay que hacer esa advertencia, pero, eh, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Esa es la traducción que tenemos para el que no pueda leerlo directamente en otros idiomas porque... Igualmente está en portugués y está en otros, en otros idiomas. Quiero mencionar a otro fundador del programa Big History, pero en otra línea diferente en Europa, que es el profesor eh, Fred Speyer, que ya está jubilado en la Universidad de Ámsterdam. Él, en los años, él fue el que acuñó prácticamente el término Big History. Eh, por ejemplo, este es un libro de él, de la Universidad de Zaragoza, de España. El libro se llama La Gran Historia y sus Regímenes. Él mantiene una discusión con David Christian en la forma cómo narrar la gran historia, qué concepto utilizar. Por ejemplo, David Christian utiliza el concepto de umbrales de complejidad. Eh, Fred Spire utiliza el concepto de regímenes. Pero, eh, digamos que eso tiene que ver más con lo didáctico que con la esencia del asunto que proviene de las ciencias directamente. Que, que es lo que las ciencias nos dicen hoy sobre la historia de la naturaleza o la historia de la sociedad. Entonces, eh, esa discusión es interesante, pero me parece que no es lo fundamental y, como te digo, tiene más que ver con lo didáctico. Estos autores, entonces, serían como los, eh, los referentes iniciales, quizás los más conocidos, pero no los únicos. Debo mencionar que aquí en Colombia, en los años 90, un ingeniero paisa de Medellín, Antonio Vélez, Publicó un libro del Big Bang al Homo Sapiens, se llamaba ese libro, del Big Bang al Homo Sapiens, que es gran historia, gran historia hecha en Colombia por un ingeniero eh, que fue pionero entonces en nuestro país, pero también debo decir con poca modestia que en el planetario de Barranquilla en los años 90 también hacíamos gran historia. Hacíamos ciclos donde. Dictamos, por ejemplo, una serie donde un miércoles trabajábamos historia del universo, al otro miércoles la historia de la vida y al otro miércoles historia de la especie humana. Estábamos haciendo gran historia sin darle el nombre, sin saber que eso lo estaban trabajando otras personas, seguramente por la influencia de Carl Sagan, eh, que fue como el inspirador para todos los que trabajamos divulgación científica. Y de esa manera, pues eh, Colombia ha estado metida dentro de esta tendencia que es de nivel mundial. Lamentablemente, un proyecto de gran historia en la educación básica y media en Colombia no se ha implementado por parte de ninguna Secretaría de Educación, por parte del Ministerio de Educación, tampoco, por parte de ninguna universidad que tomara la iniciativa, tampoco que yo sepa, por lo menos. Entonces, está la invitación a que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Universidad Autónoma del Caribe seamos como los pioneros en, en impulsar en Colombia eh, la gran historia, pero no solamente en nuestras universidades, sino proyectarla a la educación básica y media, que debería ser su escenario natural, por así decirlo, ya cuando los estudiantes lleguen a la universidad, ya tengan esa visión integral. Bueno, no sé si respondí la pregunta a cabalidad o si... Eh, ¿Quieres que complemente algo? Eh, sí, es que la profe Vicky eh, va en el turno, pero no creo, creo que no le está sirviendo el audio. No te escuchamos. Si quieres, intenta. ¿No? Bueno, vale. Ella me estaba comentando por interno eh, su su pregunta que va, vamos por la línea de lo que nos estás diciendo. Eh y bueno, la cuestión es más o menos que mmm, sabemos que la cultura científica en el siglo XXI es un componente esencial para la cultura política democrática, como nos has estado diciendo, y que educar en ciencias, pues es educar para la democracia, y educar para la democracia, pues exige educar en ciencias. Y pues bajo esta tesis de la cultura científica, entendida como una visión científica, eh, ya... Digamos, íbamos a preguntar que, pues, esta idea de construcción de ciudadanía eh, está unida a la idea de educación para la democracia. La cuestión, un poco más contextualizada, es cómo sería esto posible, eh, sobre todo trayéndolo a nuestro contexto, entendiendo las problemáticas de desigualdad social que, por ejemplo, tenemos en el país, entendiendo las problemáticas de acceso a las tecnologías y, bueno, entre otras tantas, eh, diversas problemáticas en las que nos afrontamos cotidianamente acá en Colombia y también, por supuesto, el tema de la formación de los docentes, ¿no? Bueno, eh, aquí debo mencionar otra fuente, hasta ahora he mencionado como la más, el referente que está más directamente involucrado con el concepto de gran historia, pero aquí debo mencionar otra fuente que se suele llamar el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad, CTS, que también existe en inglés como STS, Science, Technology and Society. Eh, esa es una tendencia, a veces se llama estudios sociales sobre ciencia y tecnología, pero ya, ya por ahí se va distorsionando un poco la cosa. Entonces, generalmente, CTS es como la sigla que todo el mundo reconoce de ciencia, tecnología y sociedad como un movimiento que estuvo impulsado por la institucionalmente por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. En Colombia se asumió institucionalmente por Conciencias entre los años más o menos entre 2002 y 2004. De pronto los más jóvenes no recordarán eso, pero eh, Conciencias tuvo un momento donde, cuando estaba Mauricio Nieto y otros funcionarios de la época que impulsaron. El, el enfoque CTS y con la OEI, con ciencias, hizo un programa especial del cual yo fui becario, que se desarrolló en cuatro ciudades, perdón, en ocho ciudades del país, la primera de las cuales fue Barranquilla y el evento de la OEI que empezó el enfoque CTS en Colombia a difundirlo, eh, coincidió con la primera conferencia internacional de filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología que se desarrolló aquí en Barranquilla en la Universidad del Norte en ese momento, año 2001. Eh, o sea, coincidieron los dos eventos, se integraron los dos eventos, así que la filosofía de la ciencia estaba allí presente. La CTS tiene filosofía de la ciencia, pero también tiene otros, otros enfoques adicionales y genera problemas a discutir con la filosofía de la ciencia, desde luego. Ahí se habla de alta iglesia y baja iglesia y lo que se suele denominar alta iglesia eh, es la, los problemas epistemológicos de la ciencia y de la, te, y de la tecnología eh, con relación a la sociedad, hasta donde el, el conocimiento científico está atravesado por el poder, eh, una discusión que hoy en día hasta la, el propio presidente de la República la planteó en esta semana. Eh, en su planteamiento sobre la verdad está atravesada por el poder. Esa es una discusión que viene de la época de los sofistas y Sócrates. Es una época, En filosofía eso es antiquísimo y, y no es que se haya resuelto del todo y con la, el movimiento de posmodernismo eh, se enfatizó la idea de que eh, la verdad está subordinada al poder. Eh, otros defendemos una idea diferente, objetivista, de que la ciencia sí es capaz de lograr conocimiento objetivo y mantener una independencia relativa a, frente a las influencias de todo tipo de poderes, porque finalmente en, en las ciencias eh, se basan en pruebas, en evidencias, en hechos, en experimentos, en observaciones, que finalmente tienen la última palabra y finalmente pues son la, lo que determina que es verdad y que no, si sí manejamos el, el concepto tradicional de verdad, que es el de verdad como correspondencia correspondencia entre los enunciados y los hechos en ese sentido eh, el enfoque cts es, se aleja un poco de eso yo lo considero como un escenario en el cual hay diversas concepciones epistemológicas en juego dábamos muchas discusiones en esos años en que estuvo eh, en auge la cts aquí en colombia pero lo interesante es que hay también lo que se llama baja iglesia y la baja iglesia eh, lo que piensa no es los problemas epistemológicos de la ciencia y la tecnología, sino los efectos de la ciencia y la tecnología en la sociedad, el impacto. Es decir, ya eso tiene que ver con ética y tiene que ver con política o filosofía política. Entonces, ahí entra lo, lo que tú planteas en la pregunta, porque cuando asumimos la relación ciencia, tecnología y sociedad, nos planteamos cómo eh, la ciencia y la tecnología puede contribuir a solucionar los problemas de, de una sociedad como la colombiana. Entonces, hay que decir que en Colombia yo he sido parte, de, digamos, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que después se llamó Ciencia, Tecnología e Innovación, desde la Ley 29 de 1990, estamos en esto, más de 30 y pico de años, 34 años. Entonces, eh, yo puedo decir que la política... Eh, eh, ha sido casi siempre neoliberal la política científica en Colombia, eh, lo que ha dominado en Colciencias y, y luego en el Ministerio de Ciencia a partir del año 2020. Sin embargo, hubo un interregno, hubo un paréntesis que ya mencioné entre 2002, 2003, 2004, donde hubo el enfoque diferente que era CTS, diferente a una visión neoliberal, de todas maneras, aunque tengamos discusiones que ya mencioné. Ahora mismo, con el gobierno actual a nivel nacional hay un enfoque completamente diferente porque es un enfoque eh, que tiene mucho que ver con ciertas concepciones que se manifiestan en las izquierdas políticas del continente latinoamericano, donde entran en juego los saberes ancestrales, donde entran en juego el diálogo de saberes, eh, más allá de la ciencia. O sea que el Ministerio de Ciencias hoy en día, tal y como yo lo veo, eh, no se restringe a una concepción, muy estrecha y muy rigurosa de lo que es la cientificidad y cómo lo manejaríamos desde la filosofía de la ciencia, por ejemplo, sino que lo abre a un diálogo de saberes donde entran saberes empíricos y culturales de otra índole, que podríamos decir no son científicos, pero que eso no significa que no sean válidos, eso lo admite todo el mundo, o sea, nadie dice que el único conocimiento válido sea la ciencia. Eso no lo afirma nadie. Ni siquiera lo que llamamos cientificismo afirma tal cosa. Es una caricatura. Lo que afirma el cientificismo es que la ciencia es el mejor modo de conocer el mundo, pero no el único. Y sería absurdo que dijera que, que es el único cuando la humanidad durante miles de años no tuvo ciencia, pero sí tenía conocimiento por supuesto. Y ese conocimiento empírico, técnico eh, resolvió pues, y llevó a la humanidad a a la, a la sociedad moderna. Otra cosa es que ahora eh, eso haya sido potenciado a una escala inconcebible antes, que es lo que la ciencia y la tecnología actual permiten y a donde hemos llegado, la gran hazaña de la humanidad que mencioné hace un rato. Pero eh, el, no hay que despreciar en ningún modo el conocimiento técnico que muchas culturas del mundo eh, han tenido y en Big History y en estos libros que mencioné y muchos otros. Siempre se tienen en cuenta todas las culturas, todos los continentes. No es una visión eurocéntrica. Eh, la crítica al eurocentrismo no empezó ayer. Eso es, tienes más de un siglo de, de haberse empezado a desarrollar esa crítica, que es una crítica a la ilustración, y son de los elementos que cambiaron en el siglo XX con respecto a la ilustración del siglo XVIII, que esa sí fue muy eurocentrista. Y eso no quiere decir que el eurocentrismo esté superado en términos totales, pero pero yo diría que en gran parte eh, las visiones eh, actuales eh, son multipolares, son, tienen, hay, hay pluralismo en cuanto y hay diálogo de saberes efectivamente. Pero aún así, los que somos cientificistas defendemos que la, el mejor modo de conocer la ciencia, eh, perdón, de conocer la naturaleza y de conocer la sociedad es a través del de método científico. Ahí es donde dirán algunos amigos que, que la que no se puede hablar de método científico en sentido singular, <laughs> pero se refiere a que no hay un método único. Sin embargo, eh, los diferentes métodos que existen tienen mucho en común y sí podemos tratar de eh, unificarlo. Por eso la pregunta sobre la unidad de la ciencia es clave. Eh, es, un, es un tema de vaso medio lleno, medio vacío. Eh, porque uno puede enfatizar aquellos, a, aquellos aspectos en los cuales no se logra una unidad, porque evidentemente no hay una unidad absoluta, la ciencia no es un sistema deductivo único, no hay una teoría de todo, en ese sentido no hablamos de unidad. Cuando hablamos de unidad de la ciencia es porque a lo largo de los últimos 400 años... La ciencia en, en, en el campo de la, de, la vida, el de la vida, del estudio de la vida, del estudio de los fenómenos físicos, de los fenómenos químicos, empezó fragmentariamente. Y a medida que fue avanzando, se fueron dando grandes unificaciones. El mismo Newton unificó el cielo y la tierra en una sola física. Eh, Lavoisier unificó, por ejemplo, con el, su concepto de combustión, una variedad de fenómenos. Eh, que tienen reacciones químicas oxigénicas, como puede ser la oxidación de un pedazo de hierro, como puede ser el fuego, o como puede ser la respiración de un ser vivo. Tres cosas que los tres fenómenos que los seres humanos no veían ninguna relación entre ellos, y sin embargo, la ciencia lo unifica. La biología comenzó a unificarse con una sistemática, con una taxonomía, pero luego, en el, eso fue en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX comenzamos a ver que eh, se, se va integrando la idea de a partir de, la, de una unidad estructural que es la célula se va integrando todos los seres vivos tienen esa unidad estructural y más adelante con la genética y más adelante con la teoría evolutiva la biología converge en una disciplina integral que tiene en la biología evolutiva su columna vertebral entonces qué es lo que vemos vemos convergencia vemos la tendencia a la unidad, y a eso es que nos referimos con la unidad de la ciencia. Y por eso podemos hablar de una cosmovisión científica, aunque siga habiendo discusiones en la vanguardia de la ciencia, siempre tiene que haber discusión, siempre tiene que haber debate, aunque además no todo es convergencia. Fíjate que en 1900 aparecen, por ejemplo, el, 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 cuando empezando el siglo XX, eh, cuando ya algunos decían, no, la física ya llegó a su final y entonces aparece el núcleo del átomo y el núcleo del átomo abre un dominio completamente nuevo y aparece la necesidad de una nueva física y hace unos años, desde 1998 hacia acá, pasa lo mismo, aparece la energía oscura, por ejemplo, al medir la tasa de expansión del universo y aparece la materia, bueno, la materia oscura tiene una historia más antigua, pero pero es otro concepto que la física actual no es capaz de responder, por lo tanto apunta o abre la necesidad de una nueva física para responder eso. Entonces, en ningún sentido estamos diciendo que una como visión científica sea absoluta, sea acabada, sea ya el, el sistema que todo lo resuelve y todo lo responde. Eso no sería para nada eh, coincidente con nuestra visión ni de la filosofía científica ni de la filosofía de la ciencia. Entonces, eh, con eso ya trato de responder la, la pregunta sobre el tema de la unidad de la ciencia, que el Círculo de Viena lo trabajó. Recordemos que ellos eh, desarrollaron la enciclopedia, sobre todo Otto Neurath. Otto Neurath fue el, el, el integrante del Círculo de Viena que más propugnó, eh, impulsó lo del manifiesto que ellos sacan en 1929, que es un manifiesto sobre la concepción científica del mundo, o sea, una cosmovisión científica. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia ahora es que no somos positivistas lógicos. O sea, hay una, hay, hubo la, la filosofía de la ciencia siguió desarrollándose, hubo críticas fuertes porque además el, el positivismo lógico y el círculo de Viena mismo nunca tuvieron unanimismo, nunca tuvieron una visión única. Allí cada miembro tenía ideas diferentes, fueron cambiando a lo largo del tiempo, Luego de la Segunda Guerra Mundial vino lo que se llama Recibid View o, con, o concepción heredada, que recogía elementos, pero también era otra visión un poco diferente. Y luego sí vinieron las críticas más fuertes de Kuhn, de Feyerabend, del mismo Popper, que venían desde los años 30, y se reventó toda esa concepción del Círculo de Viena. Y sin embargo, eh, esto que llamamos cientificismo hoy en día, eh, como en el libro Elogio del Cientificismo, que es otra recomendación de lectura que damos, Elogio del Cientificismo de Editorial Laetoli, eh, el Cientificismo se entiende como eh, un movimiento pro ciencia, no absolutista en ningún sentido, sino concebimos que la ciencia es como el, el, el mejor camino para responder los problemas de una sociedad, sea la colombiana o sea cualquier eh, sociedad del mundo. Los países más avanzados del mundo son los que tienen más desarrollada la ciencia, precisamente, porque la ciencia es una fuerza productiva hoy en día, con la tecnología, o sea, se integra con la técnica, forma una combinación que es la tecnología, que es la que eh, impacta directamente en la vida cotidiana de las personas, que se supone nos da mayor confort, nos da mayor calidad de vida, mayor expectativa de vida en número de años. Pero que también trae problemas, evidentemente, como han sido los temas posteriores a la revolución industrial, que generaron, por ejemplo, la producción de unas moléculas que, en eh, el caso de, los, de, de la capa de ozono, se vieron afectadas por estas moléculas de CFC, que son producto de la tecnología, que se utilizaran pa, para refrigeración o para otros temas, y terminaron dañando la capa de ozono. Entonces, eh, a partir de los finales de los años 70, Comienza una discusión eh, en el mundo y muchos científicos, eh, a propósito de verdad y poder, muchos científicos fueron sobornados literalmente para opinar en contra de la tesis que se estaba imponiendo en ese momento, que era que los gases CFC estaban dañando la capa de ozono y que eso aumentaba la incidencia de cáncer y bueno, podía incluso terminar afectando la biosfera. Y eh, finalmente la verdad salió a flote por encima del poder. O sea, la verdad se impuso. Por, al, obvio, tienen que pasar muchos años, no es una lucha sencilla. Eh, lo mismo pasó con el plomo en la gasolina. Entonces, esa, esa discusión de los griegos, de Sócrates y los sofistas, es una discusión que hoy en día está vigente, pero la experiencia nos muestra que efectivamente la ciencia y la tecnología termina imponiéndose sobre cualquier intento de influencia desde cualquier poder, poder económico, militar o el que sea. Eh, finalmente los hechos terminan, digamos, triunfando. Eso sí, se necesita que en la sociedad haya una ciudadanía madura, por eso hablamos de la educación, se necesita que en la sociedad haya libertad de expresión y de pensamiento, o sea, se necesitan condiciones democráticas, entonces democracia y ciencia van unidos para poder eh, que ésta sea solucionadora de problemas. En el caso colombiano estoy seguro de que... Fíjate que en Colombia la ciencia colombiana muy poco ha tenido impacto en la sociedad. Tal vez el único ejemplo, en un libro de historia de Colombia que me leí, el único, el, el libro es muy curioso, el libro de Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, narra 200 años de la historia de, de, republicana de nuestro país, de Colombia y va mostrando los cambios políticos, pero habla muy poco de ciencia y tecnología, pero en el último capítulo dice, bueno, ¿y qué pasó en estos 200 años? Entonces dice, la Colombia de hoy es muy pero muy diferente a la Colombia de hace 200 años. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el origen de la diferencia? El origen es que Colombia importó ciencia y tecnología de afuera, o sea, desarrollos científicos y tecnológicos terminaron impactando en nuestro país. Y el único ejemplo que trae el libro de Investigación científica con fuerte impacto en Colombia fue la investigación sobre el, el arroya que afectaba al café. La investigación que hizo CENICAFÉ y, otra, y otras instituciones y que, bueno, sí solucionó un problema que en una época en que el café era el principal producto colombiano y la economía del país dependía en gran parte de eso, eh, la arroya se convirtió en un mal que estaba literalmente teniendo efectos desastrosos en la economía colombiana. Y entonces la ciencia entró allí, jugó un papel y solucionó el problema junto con la política del Estado. Entonces eh, ese es un ejemplo de cómo la ciencia puede ayudarnos y hoy la necesitamos, la necesitamos para problemas globales como el cambio climático, el calentamiento global, la transición energética que es absolutamente necesaria para que pues no se desequilibre. La tierra, el sistema tierra es un, un sistema de, que tiene un equilibrio dinámico, cambiante, pero que se retroalimenta y más o menos eh, se mantiene dentro de unos márgenes que hacen posible la vida tal y como la conocemos, la biodiversidad que existe hoy actualmente. En otras épocas la tierra ha estado muy fría o más caliente que ahora y la biodiversidad actual no, no podría sobrevivir. En, la, en esas condiciones. Si eso volviera a pasar en esta, en esta ocasión por causa de una especie, el animal humano, si eso volviera a pasar, eh, la biodiversidad disminuiría y estaríamos ante lo que llaman la sexta extensión, extinción, eh, contando desde, desde, el precámbrico, desde el Cámbrico hacia acá. Entonces, eh, impedir eso solo es posible con ciencia y tecnología. Y para eso se necesita una ciudadanía informada, una ciudadanía que sepa tomar decisiones. Y así podríamos seguir hablando. El caso de la pandemia también, etcétera, podría meterme en muchas problemáticas. Eh, por ejemplo, el tema de los antivacunas. Eh, ahí entra en juego otra vez el, el, la misma eh, temática que estamos planteando. Sí, profe Jorge, igual también atraviesa el discurso ético, ¿no? Ahí. Empieza a tomar fuerza en estas acciones. Bueno, profe, hay tres conceptos que se relacionan. La cosmovisión científica, la Big History y la ilustración. También se maneja la idea de unidad, convergencia o conciliencia entre tres pasos. Unidad de las ciencias naturales, unidad de las ciencias naturales y sociales, unidad de la ciencia y filosofía. Entonces, podríamos decir que se pretende... De una unidad de la ciencia como base para la cosmovisión científica. Aunque su merced lo enunció un poco hace, hace un momento en lo que tiene que ver con educación, eh, nos gustaría que nos, nos diera una mayor profundidad acerca de cuál es el papel que juega la filosofía en esa dinámica. ¿Qué, ¿De qué se ocupa? Perfecto. Pero yo voy a hablar no de la filosofía en general, sino de la filosofía científica en particular. Entonces tengo que explicar qué es la filosofía científica, eh, que hay que diferenciarla de filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia es un área de la filosofía, que eh, estudia la ciencia, sus fundamentos, sus alcances, sus límites, eh, estudia el conocimiento científico, pero también su forma de producción, cómo se genera el nuevo conocimiento eh, científico. Esa es la filosofía científica de la cual los primeros hitos ya muy especializados los dio el Círculo de Viena que mencionamos ahorita, en esa misma época. Bueno, de 1929, etcétera Listo, esa es filosofía de la ciencia. La filosofía científica, en cambio, es eh, lo que podríamos llamar eh, un trabajo, una, una escuela filosófica, en primer lugar. Hay muchas escuelas filosóficas hay una escuela filosófica, una corriente de pensamiento en filosofía que se llama filosofía científica, que es la manera compacta de decir filosofía científicamente informada, eh, que sería más correcto, porque a veces con el término filosofía científica se podría entender algo equivocado y es creer que la filosofía es científica, o sea, que la filosofía es ciencia y la filosofía no es ciencia. La filosofía la llamamos científica en el sentido ese de que es científicamente informado y que mantiene un diálogo, una interacción permanente de tú a tú y de doble dirección con la ciencia. Es una especie de alianza. Es más, podríamos decir que, que es un espectro continuo entre filosofía, que es lo más general y lo más fundamental, y las ciencias especiales, que serían lo más, eh, digamos, el conocimiento ya aplicado a dominios muy específicos y utilizando la experimentación. La filosofía no utiliza la experimentación directa, pero la filosofía científica sí hace contrastación de sus planteamientos, de sus hipótesis, pero los contrasta con la ciencia. Y es la ciencia, a su vez, la que hace la contrastación empírica con la realidad. No sé si me explico. Tenemos la realidad, tenemos la ciencia y tenemos la filosofía científica. Entonces, la filosofía científica no se contrasta directamente con la realidad, sino a través de la propia ciencia, que es la que está haciendo los experimentos. Pero, ¿quién está pensando y reflexionando sobre los impactos que eso tiene en, en, en el propio conocimiento incluso? Pues ahí le toca a los filósofos pensar, hacer esa función integradora. Entonces, eh, eso a veces lo han hecho los propios científicos. Finales del siglo XIX se dio lo que se llama la crisis de fundamentos. Se conoce históricamente como la crisis de fundamentos en matemáticas y en física. Porque los matemáticos y los físicos les tocó a raíz de que habían aparecido, por ejemplo, en matemáticas las geometrías no euclidianas, y a raíz de que en física eh, se estaban descubriendo nuevos fenómenos que la física de Newton o, o la, la mecánica clásica no era capaz de responder. Entonces, los físicos y los matemáticos se vieron obligados a estudiar los fundamentos de su propia disciplina. Ahí tenemos a, a Giuseppe Piano, a David Hilbert, a Frege, por el lado de las matemáticas, escribiendo unos libros fundamentales. Después Bertrand Russell con, con Whitehead. Eh, en el campo de la física lo mismo. La propia revoluciones que hizo Albert Einstein, por ejemplo, la, la teoría especial de la relatividad, un trabajo netamente teórico, un trabajo de estudio de fundamentos, a partir de axiomas incluso. Lo que hace Einstein es entre tres axiomas, escoger los dos que considera eh, deben mantenerse, lo que significa desechar el tercero, que era la visión newtoniana del de el espacio y el tiempo absoluto. Entonces, eh, eh, esos fundamentos también tienen que ver con que la teoría atomística eh, en física estaba, toda, después de 100 años de estarse desarrollando, todavía... Eh, Boltzmann y max por ejemplo, tenían esa discusión sobre si el átomo era real o no era real. Albert Einstein, una vez más, en, mil, en el mismo año milagroso de 1905, resuelve eso con su tesis de doctorado, en la cual, eh, analizando el movimiento browniano, que, se, que son partículas visibles al microscopio, eh, lo explicó a partir de los movimientos moleculares, por lo tanto, las moléculas eran algo físico que sí existía. Punto. Y así mismo Einstein también mostró que el, el fotón era una era digamos un cuanto de luz físico, no matemático como lo había planteado Max Planck en, en su idea de cuanto en 1905 años antes. Entonces, Einstein fue un pionero de estudiar los fundamentos de la ciencia. ¿Qué estaba haciendo Einstein? ¿Ciencia o filosofía? Bueno, yo diría que ambas cosas. Por eso Albert Einstein es uno de los objetos de, de estudio más interesantes en epistemología. ¿Cuál era la visión epistemológica de Einstein? Se dice muchas veces que era ecléctico porque evidentemente él tenía fuertes elementos racionalistas y tenía también algunos elementos empiristas, sobre todo en 1905 tenía muchos elementos empiristas. Ya después, eh, su racionalismo se hizo más, más evidente. Eh, Volviendo entonces, la filosofía científica eh, es eh, que tiene cultores como Mario Bunge, eh, Gustavo Romero en Argentina, eh, Antonio Diegues en, en España, con los cuales eh, ustedes y nosotros aquí en Barranquilla tenemos contacto fluido permanentemente. Eh, en el año 2015 tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires. A, un, a lo que se llamó el primer encuentro latinoamericano de filosofía científica, que también fue un homenaje a Mario Bunge, que todavía estaba vivo, tenía 96 años en ese momento. Entonces, eh, allí se estaba estructurando ese movimiento que llamamos eh, filosofía científica, en la cual eh, hay varios aspectos. Hay un aspecto que se llama semántica filosófica, que tiene que ver es, con el uso del lenguaje. Y eh, el mismo Bunge, hace muchas décadas, por allá cuando era joven, él hablaba de filosofía exacta, él no usaba la expresión filosofía científica, filosofía exacta, porque veía la necesidad del lenguaje formal para poder trabajar los temas filosóficos. Ojo con esto, porque aquí en Colombia tenemos muchas dificultades, y me incluyo, en manejar el lenguaje formal, las herramientas formales. Pero si, si hablamos a nivel de la vanguardia mundial, es obligatorio que el estudiante de filosofía se fortalezca en lenguaje formal. Porque en últimas, la filosofía científica, por ejemplo, el libro Scientific Philosophy de Gustavo Romero, que es como la, el, el manual, por decirlo así, compacto de lo que es filosofía científica, un libro que tiene apenas como cuatro o cinco años y que hasta ahora no ha sido traducido al español. Eh, allí, el, el, si uno no sabe el lenguaje formal, no lo va a entender y, y, y claro es más fácil leer que escribir y desarrollar el pensamiento con lenguaje formal pero pero eso hace parte del aprendizaje del estudiante sin embargo la filosofía científica también se puede trabajar en un nivel un poco menor en nuestro idioma en español o en inglés o el idioma natural que sea pero la vanguardia tiene que manejar el lenguaje formal ese entonces la semántica filosófica se trabaja con lenguaje formal y tiene que precisar los conceptos con los cuales se trabaja. Entonces, el rigor, el rigor de la filosofía científica está al mismo nivel del rigor de la ciencia. O sea, es filosofía rigurosa. Y ahí sí nos toca decir que hay escuelas de filosofía que no son rigurosas, que son más literarias, por decirlo así, más eh, laxas en cuanto al uso de, del lenguaje. Y por lo tanto, eh, pues eso es muy bueno para entusiasmar a la gente, para llegarle al gran público, para hablar, para echar discursos, pero lleva a errores. Puede llevar a errores, puede llevar a discusiones inútiles, puede llevar a cosas negativas que, que con la filosofía exacta se intenta evitar usando lenguaje formal. Entonces, miren que ese es un componente. El segundo componente es epistemológico. Entonces, la filosofía científica es ratio empirista. La filosofía científica no, no se casa por un lado ni con el racionalismo en términos absolutos, ni con el empirismo puro, como lo entendieron de pronto los, los empiristas lógicos del Círculo de Viena y, y del Círculo de Berlín y otro, de otros círculos hermanos que se dieron en esa época, en Londres, en Varsovia, etc. Eh, no, eh, hoy en día entendemos que necesitamos lo uno y lo otro necesitamos eh, elementos del racionalismo, la elaboración teórica, por ejemplo. necesitamos elementos del empirismo porque a, a la larga, pues la última palabra la tienen las pruebas y las evidencias experimentales, los hechos, la, la, la realidad es la que nos da la última palabra. pero hay que ir más allá de lo empírico y hay que tener eh, la capacidad de elaborar teóricamente. entonces, es una filosofía ratio empirista, la epistemología que se maneja en filosofía científica. Eh, bueno, hay otros rasgos desde el punto de vista ontológico, que es otra, otra parte. La filosofía científica es naturalista y materialista. Lo de que sea naturalista es más obvio, más fácil de defender. Eh, ha habido producción reciente sobre ese tema de el, de, del naturalismo. Eh, como una visión opuesta a cualquier eh, planteamiento de lo sobrenatural, o sea, lo, lo natural opuesto a lo sobrenatural. Y también eh, más difícil de defender es el término, la concepción materialista, porque depende de un concepto de materia. Y el concepto de materia es un concepto que no aparece en ninguna ecuación de la física, por ejemplo. El año pasado tuve la oportunidad de dar una conferencia en la Universidad Atlántico sobre historia y filosofía de la física a los estudiantes de física. Con los físicos, yo permanentemente hablo y les pido cuál es su definición de materia y me dan diferentes definiciones. Muchas veces utilizan un concepto de materia, eh, digamos, fermiónica, o sea, opuesta a, a, la, a la radiación, por ejemplo, electromagnética, entonces se dice materia y radiación. Pero desde el punto de vista de filosofía científica, la radiación electromagnética es materia. E incluso el espacio-tiempo es material, de carácter material, al menos en el planteamiento de Gustavo Romero. Entonces, eh, teniendo en cuenta las, el de, la detección de las ondas gravitacionales desde el año 2015 hacia acá, sería una comprobación, digámoslo así, una, puesta, una, una prueba que supera esa tesis en la cual eh, la detección de las ondas gravitacionales nos están diciendo que el campo clásico que llamamos espacio-tiempo ondula y es y se transmite a la velocidad de la luz y eso indica que es un campo material. Esto es una discusión filosófica que a duras penas está llegando a los físicos, porque los físicos manejan intuitivamente muchas veces estos conceptos en su lenguaje, pero no depuran su lenguaje. Entonces, eh, ahí es donde la filosofía... Que era tu pregunta. La filosofía tiene que, mucho que aportar a, a la física y a cualquier otra ciencia. Lo mismo eh, creo que nos acompañan Oscar David Caicedo y, y, y Antonio Diegues me lo mencionó ahorita. Ellos son filósofos de la biología. En la biología pasa lo mismo. La filosofía de la biología ha ayudado fuertemente a esclarecer conceptos como el concepto de gen, concepto de especie, etcétera, que los biólogos suelen utilizar de una manera, digamos, espontánea muchas veces, eh, cuando con los conceptos esos son problemáticos y tienen diferentes maneras de ser enfocados. Algunos biólogos lo enfocan de una manera y otros de otra distinta. Entonces, la filosofía media allí y profundiza en ese debate para tratar de que se diluciden esos conceptos. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la profesora Tatiana Roncancio, quien pidió el espacio para hacer una pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias por, por darme el espacio. Eh, y muchas gracias, eh, profesor Jorge, por su exposición. Eh, pues lo primero que quería decir es que me parece refrescante escucharlo. Eh, sinceramente, creo que... Eh, y hacia allá enfocada mi pregunta. Un, un poco usted estaba hablando ya hace un, una, un tiempo atrás respondiendo a la pregunta, como que en Colombia el panorama de la Big History es un poco remoto, diría yo. O sea, como encontrar a usted y eh, el, el libro que, que usted menciona de, de, del, del ingeniero que hizo este libro antes que también lo conocía, han sido uno de los pocos eh, como ejemplos de personas que conozco que, que hablan de estos temas, que están hablando en términos de ciencia como una necesidad para la sociedad moderna y como además una posibilidad de explicar la vida y el conocimiento a la que no podemos renunciar. Y sin embargo, siento que en el panorama de las ciencias sociales la tendencia es la opuesta. Como que eh, el posmodernismo y la postcolonialidad eh, están marcando un poco la parada, alejándose del discurso científico, eh, sin duda alejándose de lo que llaman, por lo menos en historia, los grandes macrorelatos. Y la Big History, al parecer, vendría a ser uno de estos, yo no lo considero de este modo. Y por el otro lado, en otras ciencias, como en, en el campo de las ciencias naturales, eh, y bueno, físicas, está el, el, el ámbito de la super especialización, ¿no? Como que no, no integrar o dedicarse a eh, mirar el panorama completo, como intenta la Big History, como a, a han insistido David Christian y Fred Spear en hacer y en la necesidad de hacerlo, eh, no, no parece ser como un, un llamado que se esté atendiendo realmente ni en las ciencias sociales ni en las naturales. Y pues, que en Colombia el panorama, vuelvo a decir, excepto pues por algunas excepciones, eh, yo eh, soy de formación historiadora en la Nacional y ahí tuve la posibilidad de familiarizarme con esto, pero fue cuando yo estudié. En este momento ya nadie habla de, de, de big, big History en el departamento y esto fue además reemplazado por historia de la esclavitud o cualquier cosa específica. Y y en el ámbito laboral especialmente para mí ha sido súper difícil encontrar un escenario en el que esto sea posible de hablar de discutir y sobre todo estudiar y creo que va a ser muy difícil además en Colombia que esto llegue a la secundaria si en el ámbito universitario no se está promoviendo formación de profesionales con esta perspectiva como en preguntarse por el largo plazo preguntarse por la integración de las distintas ciencias y pues además tener la Historia, yo siento como hilo conductor que nos permite unir no solo la ciencia, sino más las explicaciones que se van dando y que se van eh, haciendo cada vez eh, pues, más eh, plausibles de la vida, del universo y que en últimas nos pueden explicar por qué estamos acá y por qué somos como somos. Entonces, si bien en, en su intervención pasada usted decía como un poco jocosamente que ojalá... Eh, en la UNAD se si abrieran esos espacios. Yo quisiera preguntarle como con un poco más de formalidad, ¿usted cómo ve la posibilidad de abrir estos espacios en, en el ámbito universitario colombiano? Pues porque, repito, eh, laboralmente eh, para mí ha sido completamente, excepto por este espacio, como eh, imposible encontrar un lugar donde se pueda hablar de esto y pues mucho más difícil como entrar a generalizarlo, a hablar de su importancia y a trabajarlo eh, de verdad profesionalmente. Eh, muy bien, eh, es una pregunta clave en, eh, ya en términos prácticos, porque, eh, bueno, yo pienso que el, el, la clave está en las facultades de educación, donde se forman los maestros que después van a ir a la, a la primaria y la secundaria, o sea, la educación básica y media. Eh, porque los esa facultad de educación hoy en día, eh, me perdonan mis amigos maestros, pero la facultad de educación en los exámenes, estos evaluatorios que se hacen, eh, donde aparecen los puntajes, aparecen en la facultad de educación por debajo de otras facultades en puntos. En épocas en que ha habido exámenes de admisión también tenían los exámenes, los, los puntajes más relajados de todos. De tal manera que a las facultades de educación no llegaban los estudiantes eh, de mayor nivel académico, sino que llegaban otros y con el objetivo de ser los reproductores del conocimiento, cosa contradictoria. Eh, eso es porque en nuestro país el, el magisterio no está valorado socialmente. O sea, el ser maestro en Colombia no es una profesión. Eh, que esté altamente dignificada como debería estarlo. Aquí se habla mucho del modelo finlandés, pero la, la esencia del modelo finlandés es que el, el, la sociedad valora altamente a sus maestros, empezando por ahí. Eso, desde luego, no debe limitarse al salario, que muchas veces es el problema de FECODE, que se limita a reivindicaciones sindicales y ha abandonado lo que en los años 80 del siglo pasado se llamaba el movimiento pedagógico movimiento pedagógico fue muy interesante porque desde el propio FECODE se impulsó estos debates que estamos dando, por ejemplo, en espacios como este. Desafortunadamente ese, ese impulso se perdió y hay un sindicalismo muy limitado a las reivindicaciones de tipo laboral, pero no se está pensando en la calidad de la educación y mucho menos en estos, en estos temas que tienen que ver con la integración del conocimiento en una visión de conjunto, por ejemplo. Ese tema no, evidentemente no aparece. Entonces, eh, vamos a lo de las ciencias sociales. Las ciencias sociales en América Latina eh, tienden a, pues, a ser contestatarias, a ser, eh, digamos, eh, críticas de la sociedad capitalista y tienen allí su énfasis por lo general. Y cuando se plantean estudios, por ejemplo, que utilicen herramientas matemáticas o herramientas exactas, entonces la persona es tildada de positivista o es tildada de... que, que se utiliza además como un insulto, cosa que no tiene sentido, pero bueno. Eh, entonces hay una tendencia como a, a unas ciencias sociales discursivas eh, en un discurso articulado a la crítica al capitalismo, eh, pero que no, no, no está buscando la esencia de cualquier ciencia que es buscar conocer la verdad sobre los hechos o tratar de explicar los fenómenos sociales en este caso. Eh, por ejemplo, yo mencioné el, encuentro, el primer encuentro latinoamericano de filosofía científica en Buenos Aires, 2015. La ponencia que yo llevé allí, la ponencia oral, se llamaba la biologización de las ciencias sociales, la biologización de las ciencias sociales. Eh, que es una posición un poquito diferente a la de Mario Bunge que también trabajó el mismo tema pero eh, él habla de unas ciencias biosociales pero yo voy más allá de eso yo considero que hoy por hoy las ciencias sociales por ejemplo eh, necesitan por decir algo necesitan la física la historia la arqueología la paleoantropología que son las ciencias que estudian el pasado de la sociedad humana y entender la sociedad a lo largo del tiempo, su evolución, son ciencias que dependen, al igual que la gran historia, dependen de una disciplina auxiliar que se llama cronología, que es la que permite hacer dataciones, o sea, poner en la línea del tiempo los acontecimientos. ¿Y con qué haces tu datación? Pues tienes que utilizar la física. Si la física fuera falsa, entonces las conclusiones de las ciencias sociales serían automáticamente falsas porque estaría haciendo una datación equivocada. Esto que nos está mostrando, que eso que decíamos de la unidad de la ciencia, ese, esa tendencia, ese entramado, esa interdependencia entre las disciplinas, se da a través de, de diversos tipos de relaciones, no solamente la relación, digamos, de reducción que se dice en filosofía de la ciencia. O sea, las ciencias sociales no se van a reducir a las ciencias naturales. Ni la química se va a reducir a la física, ni la biología se va a reducir a la química y a la física. No estamos planteando unidad en términos reduccionistas o en términos de únicamente la relación interteórica de reducción, sino que pueda haber diferentes relaciones interteóricas. Y aquí entra otra escuela filosófica que los estudiantes de filosofía podrían tener en cuenta porque es muy interesante que es el estructuralismo. Anglosajón se le llama generalmente para diferenciarlo del francés, que es el estructuralismo de Snitt, el de las metateorías, es el estructuralismo que busca, a través, por ejemplo, de teoría informal de conjuntos, reconstruir las teorías científicas. Teoría informal de conjunto, a pesar de que es informal, también es un lenguaje formal de todas maneras. Y. Eh, permite reconstruir una teoría para llegar a, a comprenderla mejor y el estructuralismo comienza a mirar las relaciones interteóricas. Entonces allí nace un concepto que tiene que ver mucho con el nombre de, de nuestro grupo de investigación, que es Holo Sapiens, que es el concepto de Olón, Olón con H, eh, que tiene que, digamos, es una unidad de análisis más grande que la unidad de análisis teoría, o sea el concepto de teoría es una unidad de análisis cuando uno estudia el, el conocimiento científico eh, es la fundamental, digámoslo así, la teoría científica. Pero estas teorías científicas están interrelacionadas unas con otras con diferentes tipos de relaciones, ojo con eso, diferentes tipos de relaciones. Entonces se va configurando unas unidades más grandes que los estructuralistas llaman holón. Yo creo que esa es una línea de las más interesantes que tiene el estructuralismo hoy en día, eh, que están reconstruyendo ya no solamente teoría, sino el mapa de las relaciones interteóricas. Ese es un campo todavía abierto, incipiente, pero es importante. Entonces, nos muestra que las ciencias sociales, por ejemplo, tienen que basarse en las ciencias naturales, por ejemplo, para la cronología. Ahí, ahí hay un aspecto. Pero además... Eh, está el aspecto de la naturaleza humana. O sea, si estamos estudiando la sociedad humana, tenemos una concepción no solamente de la historia, tenemos una concepción del ser humano. Y esa concepción del ser humano no puede, bajo ningún concepto, excluir la biología. O sea, el ser humano es un ser biológico, es un animal, es un primate, y estamos marcados en gran parte por esa condición, aunque seamos plásticos en el sentido de, de que somos un animal con un cerebro que es muy flexible, pero aún así eh, esa flexibilidad no es absoluta. Y, y de algún modo eh, nuestra historia filogenética influye en lo que somos y cómo nos comportamos en la sociedad. Y eso va a repercutir en una cantidad de debates que están hoy de moda, en estas corrientes que aparecen en las ciencias sociales, que están articuladas a la política, por supuesto, temas de género, temas de sexualidad, eh, temas de raza. Eh, son temas que están hoy al orden del día. Y más que la, la tradición de las ciencias sociales, que fue el conflicto social, el tema, las clases sociales. Hoy en día, eh, raza, sexo, género, eh, temas de sexualidad como la, la transe transexualidad, etcétera están marcando la pauta como, como interés principal, que a mi modo de ver, eh, no es la contradicción principal de la sociedad, sigue siendo el, el conflicto social económico socioeconómico lo principal pero eso bueno eso sería una discusión tremenda pero eh, en estos temas de género sexualidad raza etcétera la biología tiene que estar presente y entonces cuando aparecen puntos de vista o, ojo la biología debe estar presente pero por supuesto no el reduccionismo biologicista. o sea no nos apostamos porque la biología de todas las respuestas a los temas de sexualidad, género, raza, etcétera, sino que hay aspectos del desarrollo humano, del individuo humano y de la sociedad humana que son culturales, que tienen eh, la biología, nos da una flexibilidad en muchos, en muchos comportamientos, eh, por lo tanto, es el entorno cultural, ambiental, el que termina siendo el determinante de cuál es el comportamiento, la conducta del ser humano. Entonces, hay que tener una visión que integre lo cultural. Y lo biológico, o sea, una biocultural. Porque precisamente cuando uno en, en gran historia mira lo que ha sido la historia del género Homo desde hace tres millones de años, desde el Homo habilis, el Homo erectus, hasta el Homo sapiens, lo que observamos es una coevolución biológico-cultural. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema digestivo... Eh, tiene unas características, se redujo con relación a lo que era hace millones de años, nuestro sistema bucal, etcétera, que hace parte de eso. ¿Por qué? Por la invención del fuego, que es un asunto cultural. La invención del fuego y de la cocina, el cocinar los alimentos, cambió anatómicamente al ser humano, por mencionar un ejemplo. Entonces, eh, tres millones de años de coevolución biológico-cultural nos dan la pauta para que nuestro análisis del mundo actual y de la sociedad actual sea también biológico-cultural. Y no solamente cultural o no solamente biológico, sino que tengamos en cuenta estos dos aspectos. Estoy de acuerdo contigo, eh, las tendencias decoloniales, postmodernistas, incluso antioccidentales, han cogido fuerza, el tema identitario está al orden del día. Eh, yo le apuesto más a un humanismo, eh, a, a ver la humanidad, porque eso es lo que nos dice la gran historia. O sea, la humanidad puede tener clusters de grupos humanos, pero la humanidad tiene un origen único. Todos venimos de África, tiene un origen incluso no de millones de años. Hace unos 60.000 mil años, el, el grupo de humanos ya existía al Homo sapiens y estaba disperso por varios lados, pero al parecer, hace unos 60.000 mil años, eh, hubo un grupo humano que fue el que logró desplazarse a Eurasia. Más adelante llegó a Oceanía, a Australia, etc. Y finalmente llegó a lo que hoy llamamos América. Y ese, de ese grupo humano proviene de la mayor parte de la humanidad. Y claro, ahí hubo hibridación. Los que estaban en Europa se hibridaron con neandertales. Los que estaban en Asia con los denisovianos. Eh, lo, en África siguió existiendo la mayor diversidad genética de cualquier continente y así es hoy en día, lo mismo que lingüística, ahí vemos biología y cultura, diversidad genética y li diversidad lingüística van juntas. La lingüística y la, la biología, la genética se utilizan ambas para trazar la historia de nuestra especie. Eh, de cómo se fue evolucionando los grupos humanos cómo se fueron mezclando o cómo se fueron distanciando geográficamente cómo fueron migrando cómo se dieron las grandes migraciones desplazamientos etcétera es a través de la lingüística y es a través de la genética otra vez volvemos a lo biológico cultural los que nos permite eh, desenredar esa historia y poder contarlo hoy en día y lógico eso cada año hay nuevos conocimientos que nos dicen, eh, por ejemplo, cuando David Christian hizo su video, él decía que el Homo sapiens tenía 200.000 años. Eh, hoy sabemos que, por ejemplo, hay rastros de evidencias de Homo sapiens de hace 300.000 años, más o menos, en Marruecos, en África. Entonces, la, la datación va cambiando, pero vamos construyendo más o menos el mapa de la gene genealogía del Homo sapiens. Eh, utilizando esas herramientas de paleogenómica, de genografía, que tienen mucho que ver o son parte de la biología, pero también son parte de las ciencias sociales. En últimas, eh, este debate hay que darlo, hay que darlo en las universidades, hay que difundirlo a través del sistema educativo y a través de la divulgación científica. Por eso es que yo hago divulgación científica también. Sí, pero en Colombia la divulgación científica también es muy escasa, desafortunadamente. Muchas gracias, profesor Jorge. Tenemos un par de preguntas aquí también que, que está, estamos interesados en saber de ello. Agradecemos también a la profesora Tatiana por su participación en este espacio y plantear esta discusión, que como lo dice el profesor, eh, pues requiere de espacios un poco más amplios, ¿no? Para concretar más. Respuestas certeras, pero pues tenemos un camino que seguir, ¿no? Profesor Jorge, ¿es defendible la idea de progreso dentro de una visión dinámica de la naturaleza y la sociedad? Y, y asimismo podríamos preguntarnos si hay una naturaleza humana universal. Ok, y la respuesta que damos es afirmativa en ambos casos, pero entendemos que es polémica, ¿no? Entendemos que la idea de progreso ha sido criticada. Evidentemente, la idea de progreso y la ilustración del siglo XVIII es ingenua, y esa problematización fue muy fructífera, pero no para aniquilar, no logró aniquilar la idea de progreso, sino que hoy tenemos una idea de progreso mucho más refinada. Y tenemos una filosofía de la historia más refinada, que no es teleológica, que no es eh, lineal, pero es, digamos pero sí reconoce el progreso, además porque es evidente el progreso técnico-tecnológico, por mencionar uno, entre otros parámetros que se pueden mencionar. Obvio que no en todos los parámetros hay progreso, pero por ejemplo, el hecho de que lo haya en la manipulación de la naturaleza, eso que llamamos técnica, que con el componente científico se vuelve tecnología, ese hecho es determinante de la sociedad, especialmente en lo que se refiere a manejo de energía y manejo de información. O sea, a medida, de, comparado con lo que era eh, lo, después de la Edad de Hielo, hace, empieza la las primeras civilizaciones en el, la Revolución Neolítica, hace 10.000 años, hacia acá, el desarrollo eh, en la manipulación de la información, en el manejo de la información y el desarrollo en el manejo de la energía ha sido tal que se ha ido progresando y además se ha ido acelerando el progreso lo que llamamos la gran aceleración, o sea, la curva es una curva exponencial, una curva logarítmica. Eso significa que en los últimos 200 años el desarrollo que todos podemos evidenciar eh, ha sido gigantesco. Entonces eh, eso no quiere decir que cojamos, cojamos un parámetro, por ejemplo, que donde el desarrollo no es tan obvio, el arte. Cuando uno observa eh, la cueva de Las Caos no sé cómo se pronunciará, no, no, no hablo bien el francés, no, no hablo casi nada de francés, muy poquito. O la escuela, eh, perdón, la cueva de Altamira, eh, donde hay esa, esas obras pictóricas de lo que llamamos hombre disque primitivo. Eso, eso tiene una, una significancia artística que competiría de tú a tú con cualquier obra artística del siglo XX o XXI. Entonces, en el arte... Puede haber progreso porque aparecen nuevas artes precisamente utilizando la tecnología. En pintura es obvio, apareció la perspectiva, aparecieron nuevos pigmentos. Eh, entonces, la misma técnica influye en el arte, pero eh, pues las obras pictóricas del Renacimiento son insuperables en muchos sentidos. Entonces, no es claro que en el arte haya una, una visión de progreso así tan tan evidente como sí puede haberla en la técnica y en el conocimiento. Eh, lo mismo puede pasar si hablamos de un parámetro como la felicidad, por ejemplo. Felicidad es otro tema. O sea, ¿somos más felices que el hombre del neolítico, el ser humano del neolítico, la mujer del neolítico? De pronto, posiblemente no. Tenemos áreas de confort en nuestra sociedad, eh, muy sabrosas. Vivir sabrosos, decía nuestra vicepresidenta, podemos vivir sabrosos, zonas de confort, etcétera, pero nuestras sociedades nos crean unos estreses, unas una problemáticas, unas presiones que desafortunadamente generan problemas de salud mental. Hoy en las universidades estamos discutiendo el tema de salud mental fuertemente. Entonces, ¿eso que nos muestra? Nos muestra una sociedad que todavía sigue siendo conflictiva, que todavía sigue siendo eh, llena de problemas. Y no podemos decir que el ser humano sea más feliz. Tampoco cuando miramos índices de suicidio y uno compara sociedades como Suecia con sociedades africanas o países africanos, pues no es que el índice de suicidio sea mejor, o sea, sea mayor en África que en Suecia. Entonces, allí nos va dando todas esas situaciones y esos indicadores nos van mostrando que la felicidad no está directamente relacionada. Eh, ni con el desarrollo tecnológico a lo largo de, de, la, de los siglos, ni tampoco con el desarrollo económico de los países, como lo entendemos hoy en día, aunque sí hay que reconocer, y eso en los estudios de psicología experimental eh, sí existe fundamento para decir que, que si sí hay una relación entre lo económico y la felicidad, en el, en, mientras se llenan las necesidades básicas, pero una vez se llenan las necesidades básicas, ya comienzan a jugar otros aspectos diferentes a lo económico para, para la felicidad del individuo en la sociedad actual. Eh, esto es muy interesante porque nos muestra una idea de progreso más compleja. Y aquí viene otro, otro concepto que, que tiene que ver con el progreso y es el de complejidad. En la gran historia hay un gran problema. Que el mismo David Christian aborda ahí someramente en el video famoso de los 10 millones de vistas. Y es el siguiente. Te lo voy a plantear así. El universo tiene una tendencia que está marcada por la segunda ley de la termodinámica, la entropía. El universo tiende a aumentar la entropía. eso es la, la, lo que nos dice la física. Eso quiere decir que el universo empezó con una baja entropía. Sin embargo, el universo temprano, la radiación cósmica de fondo, es una eh, radiación que está casi en equilibrio térmico. Y eso no sería signo de baja entropía, eso sería signo más bien de alta entropía. Es cierto que hay anisotropía, o sea, hay pequeñas fluctuaciones en la temperatura de la radiación cósmica de fondo, es cierto eso. Eso ha sido estudiado a profundidad. Satélite COBE en los años 90, satélite WMAP en la primera década de este siglo y el satélite Planck en la segunda década de este siglo eh, estudiaron minuciosamente eh, la radiación cósmica de fondo, que es una de las pruebas del Big Bang. Y, eh, pero en términos generales, aunque haya esas pequeñas fluctuaciones que explican por qué después se desarrollan las estrellas, las galaxias, etcétera, o sea la materia se acumula en unos sitios y no en otros, a pesar de eso, era una radiación térmica en equilibrio relativo, y eso solo es posible eh, en una situación de baja entropía. Entonces, ¿cómo así que eso parece contradecir la segunda ley? Y ahí tenemos otra dificultad, no solamente en explicar ese, la situación de baja entropía al comienzo del universo, sino que a medida que la entropía va aumentando, resulta que la complejidad, al menos en algunos lugares del cosmos, también va aumentando. O sea, la materia se va estructurando, primero en galaxias, estrellas y demás, grandes cuerpos celestes, eh, pero más adelante en algunos planetas comienzan a ver una diversidad una quimiodiversidad una diversidad química cada vez más compleja y luego aparecen los fenómenos de la vida aparece la biosfera al menos en este planeta no sabemos si en otros pero al menos en este planeta y la biosfera aumenta la quimiodiversidad aumenta la complejidad crea nuevas estructuras más complejas y luego aparece una especie que somos nosotros, que tiene tecnología, tiene manos, tiene cerebro y puede manipular la materia y puede construir todavía estructuras más complejas. La mayor parte de las moléculas, que, de, de los tipos de moléculas que existen en el universo han sido creados por la especie humana y existen solo aquí en la Tierra, porque la tecnología nos ha permitido construir moléculas que en la naturaleza no se dan. Entonces, eh, ¿cómo explicar ese aumento de complejidad si la tendencia es a mayor entropía? Una posible explicación es que, de todas maneras, las estructuras más complejas son paradójicas en el sentido de que las estructuras más complejas producen con más eficiencia más entropía, o sea, son productoras de más entropía. El planeta Tierra produce más entropía que el planeta Marte, que no tiene vida. Entonces, eh, la contradicción resulta no ser tan contradictoria después de todo, porque eh, estas estructuras complejas de todas maneras solo pueden existir en pequeñas zonas del universo y tienen siempre que alimentarse de una fuente de energía, que es la que le permite ser, darse como quien dice el lujo de la complejidad, pero a costa de producir más entropía más eficiente. Nosotros producimos más entropía que el Sol. Pero dependemos de la energía del sol, o sea, en, en términos de, por unidad de masa, quiero decir, porque evidentemente el, el sol es mucho más masivo y, bueno, en cantidad nos arrolla, pero en términos por unidad de masa, nosotros producimos más entropía que, que el sol, pero dependemos de la energía del sol para que estas estructuras complejas que existen en la biosfera terrestre se puedan dar. Entonces, eh, ese es un tema interesantísimo y con esto quiero mostrarles que la gran historia está llena. De problemas filosóficos. La gran historia no solamente debe asumirse como una narrativa para echarnos el cuento, como se echaban antes los cuentos mitológicos y ahora echar el cuento científico, de esto sucedió así, así se desarrolló el universo, así se desarrolló esto, sino que tiene problemas muy interesantes de analizar, que son problemas que los estudiantes de filosofía, los profesores de filosofía, deberían trabajar. Y ahí entra el otro tema de la pregunta, que es la naturaleza humana. naturaleza humana, bueno, Steven Pinker, en el libro The Blank Slate, el de la tabula rasa, hace una defensa del de concepto de naturaleza humana. Se basa también en la gramática de Chomsky, por ejemplo, porque él es primero psicólogo lingüista antes que ser psicólogo eh, evolucionista. Y menciona a Chomsky porque nosotros en la Universidad Autónoma del Caribe tenemos eh, la fortuna de contar con Chomsky como miembro de una de nuestras revistas científicas en el Comité Científico está Don Chomsky. Y la hija de Chomsky nos ha dictado conferencias virtuales. Entonces, eh, para nuestra Universidad Autónoma del Caribe, Chomsky eh, es un referente con el que nos relacionamos directamente, pero fíjense que en este tema de la naturaleza humana, él es invocado por Pinker como un pionero eh, para pensar a nuestra especie como algo que está marcado por eh, su filogénesis, su formación en un proceso evolutivo de millones de años. Esto nos lleva a una disciplina que se llama psicología evolucionista, que también aparece en estos ciclos filosóficos muchas veces en los invitados que yo he visto en los programas, etc. La psicología evolucionista es problemática. Eh, lo que dice básicamente es que el, el ser humano actual mantiene eh, muchos rasgos que fueron producto de la evolución de hace milenios e incluso de más atrás, porque somos primates y seguimos siendo primates y seguimos comportándonos como primates, como puede ver cualquier persona que se asome a un patio de recreo en un colegio y ve a los niños y esos son primates, no hay no, eh, eso es evidente. Bueno, pero volvamos a la, a la psicología evolucionista para... Eh, Mario Bunge, él es muy crítico de la, de la psicología evolucionista. Eh, la psicología evolucionista hace afirmaciones muy arriesgadas, plausibles, pero muy arriesgadas en el sentido de que es muy difícil conseguir pruebas, conseguir eh, poner esas hipótesis a contrastarlas empíricamente, a someterlas a pruebas experimentales o algo así, es muy difícil. Entonces, eso hace endeble las tesis de la psicología evolucionista, eh, que entre otras cosas, cuando yo era adolescente en los años 70, eh, recuerdo que salió el mono, yo me leí el mono desnudo, el so humano de Desmond Morris, y eso fue un boom porque eso fue un bestseller. Todo el mundo en ese momento eso, eh, eh, se volvió psicólogo evolucionista y, y tuvo un gran impacto. Posteriormente criticaron a Desmond Morris. Sin embargo, hay que reconocerle que él fue un pionero en la divulgación y popularización de esa idea de que el ser humano actual no es tan sofisticado como nos creemos y que seguimos siendo, por decirlo así entre comillas, como se decía antes, hombres de las cavernas, pero en el, en el mundo, en un mundo tecnológico. O sea, seguimos teniendo esos comportamientos primarios. Piense que antes hablamos del tema de, del odio, del de miedo en, en los certámenes electorales, cómo se manipula. Eh, porque seguimos siendo, respondemos, nuestra conducta responde a unas pautas que pueden ser perfectamente milenarias. Pero esto es relativo, esto no se puede absolutizar. El concepto de una naturaleza humana universal se basa en que eh, la humanidad tuvo un origen, eh, digamos, hace, hace unos 300.000 años, un origen único. En un grupo pequeño de homínidos, de homininos de, en África, y que hace unos 60 mil años otro grupo pequeño de Homo sapiens eh, fue el que se destacó sobre los otros grupos que había en África, de Homo sapiens también, eh, en el sentido de que logró migrar y desplazarse a, a muchas regiones donde ya había llegado antes otros homininos como el Homo erectus, por ejemplo, se hibridó, como ya dijimos. Entonces, eh, nosotros arrastramos todos esos genes eh, que permitieron sobrevivir en la sabana africana, que permitieron sobrevivir en esa gran migración en los distintos continentes, pero esos son los mismos genes que tenemos hoy en día. Y por lo tanto, nuestro aquí viene una de, los, de las discusiones sobre la genética. Algunos conciben el ADN como, como algo informático, conciben el gen como una unidad de información, conciben el código genético, la misma palabra código ya mostraba que los biólogos inicialmente también comenzaron a manejar el tema de la genética como desde el punto de vista informacional, pero ese es solo un enfoque que se discute entre otros enfoques en filosofía de la biología. Entonces, eh, desde ese enfoque... Eh, eh, voy a utilizar la palabra, estamos programados desde la prehistoria para ciertos comportamientos, solo que esos comportamientos hoy se estrellan contra un mundo tecnológico que es muy diferente. Entonces, eh, por ejemplo, el ser humano prehistórico necesitaba energía. El cerebro, el gran cerebro de este primate consume el 20% de la energía. Había que ser carnívoro y había que consumir miel y buscar dulce, buscar, o sea, por ejemplo, la miel era algo precioso. La Biblia misma lo dice, ríos de leche y miel. Esas eran las fuentes proteínicas y de energía calórica, en el caso de la miel, de los antiguos. Entonces, eh, eso se necesitaba para que un cerebro grande funcionara. Se necesitaba un sistema digestivo pequeño, que ya lo mencioné, y este, estas características anatómicas, eh, nos llevan a ser personas que, ante la posibilidad de consumir calorías, la consumimos. ¿Y qué tenemos hoy? Pues tenemos una, un so, eh, una sociedad con sobrepeso, una sociedad con obesidad, con una sociedad que está padeciendo diabetes, que está padeciendo una cantidad de problemas de salud que se originan en un comportamiento prehistórico que era muy bueno en una época de escasez de aquella época de escasez, encontrar miel, por ejemplo, en, la, en un panal de abejas, y en cambio hoy tenemos calorías por todos lados, entonces consumimos, consumimos, consumimos porque nuestro cerebro está programado, entre comillas, para darle gratificación, o sea, soltar hormonas de, que nos las percibimos como algo delicioso, algo gratificante, algo que nos, nos hace felices cuando consumimos calorías. Entonces, ese es un ejemplo en el cual la, uno dice: bueno, la psicología evolucionista está por el camino correcto, pero a veces puede haber otros temas en que sí se arma una discusión. Ahí entran incluso estos temas de género, raza, sexo, eh, etcétera, que son muy polémicos hoy en día, los temas identitarios. Entonces, la psicología evolucionista está en el, en el centro de la discusión. Y, y bueno, yo soy más flexible que Mario Bunge en ese aspecto porque yo pienso que a la psicología evolucionista hay que darle la oportunidad de seguirse desarrollando, de seguir investigando. Sé que es difícil hacer experimentos para probar que, eh, que eso es así como lo está diciendo la psicología evolucionista. En todo caso, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la psicología evolucionista concibe al ser humano con una naturaleza humana. O sea, una naturaleza que se formó filogenéticamente durante milenios e incluso millones de años. Entonces, eso es válido, a mi modo de ver, si existe una naturaleza humana. Pinker menciona unos 300 universales. Eso se podría depurar, de pronto no son tantos, pero si sí hay comportamientos universales de cualquier ser humano en cualquier sociedad, en cualquier época, en cualquier circunstancia, hay otros fenómenos, en cambio, que son combinaciones de lo genético y lo cultural, y hay otros fenómenos y comportamientos humanos que son netamente culturales. Entonces, no es simple. Las ciencias sociales eh, tienen un objeto de estudio complejo y cualquier solución simple está equivocada de entrada. Las soluciones también serán complejas y nos toca a veces diferenciar fenómenos en los cuales la respuesta de pronto sí la podemos encontrar por el lado genético. En otros casos la encontramos por el lado cultural y en la mayoría tenemos que combinar tanto lo biológico como lo cultural, como lo dije hace un rato. En ese contexto admitimos la diversidad humana, la apreciamos y la consideramos como un valor democrático que exista diversidad, que exista pluralismo en todo sentido, que exista... Eh, pues diversas maneras de ver el mundo, diversas religiones, diversas concepciones, todo lo que, lo que se quiera. La cuestión es que eh, todos somos una sola humanidad. O sea, eso no lo podemos negar. Y antes de cualquier opción identitaria, mi identidad como individuo, hoy en día como ciudadano, mi identidad es ser humano, ser parte de la humanidad. Muy bien, profe Jorge. Bueno, tenemos ahí, como le decía yo a Silvia, que. Y para seguirle la línea hay que estar todo el tiempo, eh, eh, digamos que atando todos esos caos que su merced nos da. Y me parece que es un, un encuentro tremendamente enriquecedor, pues para nosotros que estamos aquí de primera mano y nuestros estudiantes que nos están escuchando eh, por medio de, de YouTube. Hablando de ellos, quiero manifestarle un par de preguntas que están justamente allí, eh, de nuestros estudiantes, de Brian Coelho y Javier Manrique. Están aquí en, en, en YouTube y Brian nos pregunta, ¿cuál sería su propuesta objetiva para cambiar el sistema educativo colombiano si no tenemos una injerencia en la promulgación de las políticas que se han promovido en las últimas décadas? Javier pregunta, ¿cómo se puede fomentar una mayor interacción entre la filosofía científica y el público en general? principalmente con jóvenes, que creo que son, están como en la línea también del sentido de la educación para, para el desarrollo de estas habilidades, si se necesitan, o ¿no? espacios de discusión. Entonces, ahí tenemos esas dos, profe Jorge. Bueno, eh, mi actividad, eh, digamos, académica y extraacadémica, la que más me gusta, la que durante muchos años he, he realizado, es la divulgación científica. Eh, toda esta conversación comenzó con eso, con cultura científica. Eh, esto hace parte de lo mismo. Eh, difundir gran historia, por ejemplo, es otra manera de hacer divulgación científica. Eh, hacer una divulgación científica que tenga filosofía de la ciencia y que tenga filosofía científica al lado. La mayoría de los divulgadores científicos no tienen esa característica. Y yo trato, pues no, no soy un influencer que tenga millones de vistas, pero... Pero trato de, en el componente de la divulgación, introducirle el elemento filosófico siempre, siempre, así sea desmenuzado, con plastilina, de la manera más sencilla posible, eh, dependiendo del público que uno tenga, porque en divulgación uno habla también de construcción de público, eh, cuando eso es posible. Eh, creo que en el Planetario hicimos una buena labor en ese sentido porque hacíamos una serie de actividades que tenían continuidad en el tiempo y se fue formando un público. Eh, aquí vamos a traer en los próximos días a la Universidad Autónoma del Caribe a Javier Santolaya, que es un astrofísico que hace divulgación. Él sí tiene millones de seguidores, pero digamos que él, al igual que... Voy a mencionar un clásico, Isaac Asimov. Isaac Asimov, para mi generación, fue... El Antes que Carl Sagan, fue Asimov el con el cual nos educamos en estos temas de ciencia, pero Asimov no tenía, y aquí estoy ya siendo crítico, haciendo lectura crítica, de Asimov no tenía una visión de filosofía de la ciencia, no problematizaba los descubrimientos científicos, sino que los narraba como algo, como el sentido común los lo asume, como un genio que se descubrió una cosa porque tuvo una gran idea. Bueno, estoy caricaturizando un poco, pero sí, la CIMOP simplifica mucho el proceso de descubrimiento científico. Y en cambio la filosofía de la ciencia lo analiza a fondo y lo problematiza más. Y uno en la divulgación trata de hacer eso. Entonces, bueno, más allá de poner el granito de arena, de hacer conferencias, charlas, videos hacer publicaciones en las redes sociales, etcétera. Eh, sería ideal poder incidir a nivel gubernamental. sería ideal poder incidir desde el ministerio de educación mismo. claro, y del ministerio de ciencia. claro que yo entiendo al gobierno actual. yo entiendo que las prioridades en colombia son, eh, por ejemplo, más la cantidad que la calidad, más la cobertura, la ampliación de cobertura es la prioridad máxima del Ministerio de Educación ahora, hemos dialogado con él, cuando he tenido la oportunidad de dialogar con funcionarios del Ministerio, hablamos de ampliación de cobertura y hablamos casi nada de la calidad educativa, desafortunadamente, porque eh, vivimos las angustias de, de, en el caso de la universidad, de nuestra situación particular, en el caso de, a nivel del país, de buscar una sociedad donde haya más acceso a la educación superior. En ese sentido, eh, en, en ese sentido, momento. tenemos, eh, bueno, perdí el hilo ahí porque entró acá el, el, el problema de los celulares. Eh, nosotros tenemos que incidir en el Ministerio de Educación, pero el, el, el tema de calidad y el tema de contenido va como en, en segundo como en segundo término de prioridades, después de la ampliación de cobertura. Segundo problema, la pedagogía. Si uno mira los indicadores, en los últimos 35 años, el número de magísteres y el número de doctores en educación en Colombia aumentó también exponencialmente. Eh, los porcentajes del magisterio, hablando de educación básica y media, que tiene formación a nivel maestría, a nivel doctorado, son altos hoy en día. Entonces, ¿por qué eso no se refleja en una educación de mayor calidad? ¿Por qué eso no se refleja en las pruebas PISA o en los ECAES o en, o en, en, en todas estas pruebas que hace el ICFES de evaluación? ¿Por qué hoy no podemos decir con nitidez, como sí lo dicen los indicadores de formación de los docentes? ¿Por qué no podemos decir con nitidez que la calidad educativa de hoy es inmensamente superior a la calidad educativa de, de 1990, por poner un año? Entonces, allí vemos que nuestros posgrados de educación son posgrados que no enseñan esto que estamos hablando hoy aquí, no enseñan, eh, hacen caso omiso de los contenidos. El, el tema de los contenidos para la pedagogía pasó a segundo plano y se contempla como lo principal siempre la forma la forma didáctica la forma pedagógica las estrategias eh, de, que se hacen para eh, la comunicación y la participación de los estudiantes educación más interactiva educación virtual esto lo otro o sea siempre estamos hablando de la forma pero pocas veces discutimos el contenido la parte curricular y cuando se hace se hace rápidamente para llenar unos requisitos. Entonces le ponemos a los documentos que un fundamento epistemológico, pero lo que yo observo es que esos documentos hacen eso por cumplir, pero nunca se da el verdadero debate epistemológico, por ejemplo. A fondo, no se da. Entonces, eh, ahí yo creo que hay un segundo aspecto que es la pedagogía que, que está débil en estos temas. Y en tercer lugar, ya lo dije antes, las facultades de educación. Hay que incidir en las facultades de educación porque ahí es donde se forman las nuevas generaciones de maestros y los maestros son los que forman las nuevas generaciones de toda la sociedad. Esto no es fácil, esto no es una respuesta mágica. Siento decirles que no tengo la solución eh, plena, pero eh, es lo que podríamos ir haciendo en, lo, en, nuestra, en la medida de nuestras posibilidades actualmente. Bueno, Jorge, muchísimas gracias eh, por este espacio que nos has brindado para poder dialogar sobre estos temas. Creo que de manera transversal a lo largo de todo este diálogo, pues hemos estado hablando de alguna manera sobre las tres preguntas claves que se maneja la Big History, que somos, de dónde venimos, eh, y ciertamente queda abierta... Eh, la problematización de trabajar eh, una respuesta para la pregunta de a dónde vamos, ¿no? Tú hablabas de cierta manera como de una especie de consenso eh, cuando hablamos de a dónde vamos y que para esto es muy importante que de alguna manera eh, tuviéramos una ciudadanía ilustrada, ¿no? Eh, y esto también quizás se debe a que en muchos casos escuchamos, leemos... Eh, y también somos partícipes de narrar historias distópicas sobre una posible guerra nuclear. Eh, o ahora, cuando hablamos del antropoceno, aunque si bien hay mucho debate si ya estábamos o no en el antropoceno, pero cuando hablamos del antropoceno sobre el cambio climático, eh, pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Eh, Creo que en algunos de, de tus conferencias, cuando se habla también de la mayoría de edad del antropoceno, hablas de asumir una responsabilidad de manejar esta casa común sin una ayuda paternal, sin utilizando ese poder de la inteligencia individual y colectiva de la especie, cuya mejor expresión, pues, es la ciencia y la filosofía que llamas procientífica. Eh, agradecerte muchísimo entonces como te estaba diciendo por este espacio tan enriquecedor en donde ciertamente pues hemos podido hablar desde diferentes perspectivas de la big history de la cultura científica eh, acerca de un diagnóstico crítico eh, cuando hablamos de las fragmentaciones de los currículos eh, de la marginalidad que vive la cultura científica ese objetivo de una formación de ciudadanía ilustrada, eh, de cimentar un proyecto de una epistemología racioempirista, realista, eh, naturalista, y pues de defender eh, eh, toda la labor que puede aportar la filosofía a este gran proyecto. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, esperamos poder eh, encontrarnos contigo en otros escenarios y pues ahora quiero eh, darle la palabra al profe René. Muchas gracias, profesor Silvia. Reiterar el agradecimiento, el profesor Jorge Senior, que muy generosamente hoy estuvo con nosotros estas dos horas ilustrándonos y dejándonos muchas dudas, ¿no? muchos caminos sobre los cuales eh, seguiremos andando y también unas preocupaciones latentes, especialmente para los que nos dedicamos a la educación, ¿no? que estamos en ese, en ese campo. Y aquí, eh, pues, hay unos puntos que me parecen muy importantes que habremos de tener desde la reflexión más cotidiana hasta aquellas que son pues bien especializadas. Profe Jorge, como le decía al profe Román al inicio, eh, pues la una de su casa, eh, la licenciatura también, la licenciatura en filosofía, pues aquí lo, lo, lo recibiremos siempre que tengamos la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias, profe Silvia, por eh, este gran evento también y a todos los acompañantes del día de hoy. Queremos invitarlos a nuestros próximos encuentros en Filosofía más allá de la academia, ser maestro y obviamente el simposio internacional de filosofía y educación y el evento eh, central de la licenciatura en filosofía que se desarrollará en noviembre. También que nos escuchen por la RV Unad, allí en nuestro programa Cibersofía. También encontrarán mucho contenido de difusión filosófica y en educación que hemos venido trabajando durante algunos años y en especial en lo que va a ocurrir el 2024. Muchas gracias a todos, a Tevionat que siempre nos secundan estos escenarios y eh, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.